Buenos días. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Le damos la bienvenida a los que se encuentran en sus carros y por favor les pedimos que sintonicen su radio en el 100.9 FM. También le damos la bienvenida a los que nos escuchan a través de Facebook. La intención de esta misa es por el alma de Agustín y Lobia Morales, de parte de la familia Morales. El canto de entrada es de colores. Y vamos a entrar en la presencia de nuestro Dios con nuestro celebrante, Padre David, acompañado de diácono Nacho Villa. Gracias y que Dios los bendiga. De colores, se visten los campos en la primavera. De aquí con ustedes otra vez celebrando la misa. Para decirle mi condición, todavía yo no puedo ver de este ojo, pero gracias a Dios que yo tengo dos ojos. Gloria a Dios. Y yo puedo ver con este ojo y yo puedo estar aquí rezando por ustedes, por toda la comunidad. Vamos a comenzar con el poder de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y paz del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanas, hermanos, para disponernos a celebrar esos sagrados misterios, reconozcamos sus pecados y vamos a pedir perdón. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdón los pecados, nos lleva a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, Señor. Gloria en las alturas. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor,
Jerusalén, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a sus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te socias con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? ¿Y el pan que partimos, no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Del cielo, dice el Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?
Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Pues hermanas y hermanos, otra vez estamos aquí celebrando la misa. En verdad, hemos hecho esto tantas veces que, en mi opinión, hay un peligro en lo que hacemos. Repite algo una y otra vez y puede convertirse en rutina. Algo por lo que simplemente hacemos sin involucrarnos. Nuestras respuestas pueden convertirse en respuestas automáticas a veces. Una historia, y dice que es verdad. Es una historia acerca de un obispo que estaba celebrando y visitando una parroquia para el sacramento de la confirmación. Y por supuesto, la iglesia se llenó con gente. La misa comenzó con el himno de entrada. Y el obispo, junto con el pastor de la parroquia, se acercaba al altar. Pero antes de que el himno terminara, el pastor se dio cuenta de que el sistema de sonido no estaba prendido. Pues el pastor envió a un moneguillo a la sacristía para prenderlo. El obispo no era consciente de lo que estaba sucediendo. Así que después de las últimas palabras del himno, el obispo comenzó la misa en la manera usual, pero nadie puede oírlo. Y por supuesto, nadie respondiera. Así que en el mismo momento en que el obispo se dirigió al pastor y lo dijo: hay algo mal con este micrófono. El monaguillo prendió el sistema de sonido y así todos oyeron la voz del obispo. Bueno, conociendo tan bien nuestras respuestas a la misa y lo rápido que estamos para responder a las oraciones, cuando se oyeron el obispo decir: hay algo mal con este micrófono, todos en la iglesia respondieron: y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, repite algo una y otra vez y puede convertirse en rutina. Yo siempre he tenido una preocupación que nuestra celebración de la Eucaristía puede convertirse en rutina. Solamente un grupo de personas haciendo unas cosas con muy poca fe, con muy pocas emociones. Creo que conocemos tan bien nuestra misa que a veces nosotros no apreciamos la plenitud de lo que se trata. Hoy nosotros celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. En mi opinión, un momento crítico para todos nosotros como seguidores de Cristo, como católicos, es cuando nosotros comprendemos realmente lo que sucede en el altar. Una vez que
comprendemos lo que sucede en el altar, ese momento se convierte en un momento en que nosotros movemos de una relación simple con Cristo Jesús a una relación de intimidad profunda con Cristo Jesús. Porque una de las expresiones mayores de amor es la Eucaristía. Porque en la Eucaristía Jesús se entrega enteramente a nosotros con su cuerpo y con su sangre. Jesús quiere que nosotros conozcamos su amor tan completamente que nos dio a sí mismo, que nos dio la Eucaristía para que podamos saber lo que es entregarse totalmente a otra persona. Ustedes conocen su historia. La noche antes de que Jesús muriera, cuando estaba a la mesa con sus apóstoles, Él les dijo: tomen y coman, todos de Él, porque este es mi cuerpo entregado por ustedes. Y luego tomó un cáliz lleno de vino y dijo: toman y beban, todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, derramado por ustedes. Hermanas, hermanos, aquí está Jesús, quien sabe que van a regresar al cielo después de su resurrección. Pero antes de hacer eso, se entrega enteramente a nosotros en su cuerpo y con su sangre. Era su deseo de permanecer con nosotros, porque Él nos ama tan profundamente. Pero no todo el mundo creen como nosotros, los católicos. Algunos dicen que lo que sucede en el altar es agradable, pero no es real. Ellos creen que la comunión es nada más un símbolo del cuerpo de Jesús, pero no es el cuerpo verdadero de Jesús. Ellos no creen que la Eucaristía es la presencia verdadera de Jesús en su cuerpo y con su sangre. Pero vamos a ver lo que Jesús dice acerca de eso. Porque en el Evangelio de hoy Jesús dice: el pan que yo daré es mi carne, y la bebida será mi sangre. Jesús dice eso directamente, concretamente y específicamente varias veces en este capítulo del Evangelio de Juan. Así que déjenme preguntarles, ¿es Jesús un mentiroso? Claro que no. Sus palabras son la verdad completa. Y Él afirmó que daría su carne y su sangre como verdadero alimento y verdadera bebida. Miren atentamente al Evangelio y verán que la gente sabía que Jesús estaba hablando literalmente acerca de dar su cuerpo y de su sangre. La gente sabía lo que Jesús estaba diciendo y realmente era escandaloso para ellos. Tanto es así que varios de los seguidores rechazaron esta enseñanza acerca de la Eucaristía. Y ellos decidieron que ya no podían seguir a Jesús. Hermanas y hermanos, ¿se dan cuenta ustedes de que esta es la única vez en la Biblia donde alguien rechaza a Jesús debido a una enseñanza? Y la enseñanza era acerca de la Eucaristía. Piénsenlo. Imaginen la escena. Hay literalmente miles de personas que están rechazando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Jesús no cambia la enseñanza de la Eucaristía para que se quedan. En verdad, Jesús se dirige a los 12 apóstoles y les preguntó a ellos también si ellos querían irse. Yo creo que nos demos cuenta de cómo ese momento fue tan critical en el misterio de Jesús. ¿Se dan cuenta de que si los apóstoles se vayan,
el programa de la salvación está en peligro. Sí, Jesús sería crucificado. Él resucitaría de entre los muertos, pero no habría nadie para compartir las buenas noticias de su ministerio, de Jesucristo, de la resurrección. ¿Entienden lo que está sucediendo? Jesús está dispuesto a arriesgar todo el programa de salvación en una sola cosa: la Eucaristía. Lo que sucede en el altar, cuando el pan y el vino ordinarios se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hermanas y hermanos, la enseñanza es clara. Nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús aquí en el altar. Creo que cuando una persona entiende esta enseñanza, su devoción y compromiso a la misa cambiarán, porque esa persona sabrá que es Jesús en su cuerpo y sangre lo que está recibiendo. Sí, hay personas en este mundo que dicen que no es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesús. Y ellos defienden su posición con fuerza. Pero realmente no necesitamos discutir con ellos. Todo lo que tenemos que decir es eso. Mira, amigo, tú dices que lo sucede en el altar es agradable, pero no es real. Tú dices que es solamente un símbolo, pero no es la presencia verdadera de Jesús en su cuerpo y en su sangre. Pero en los evangelios, Jesús dice específicamente, directamente y concretamente que sí es su cuerpo y su sangre. Entonces, si tú fueras yo, ¿a quién crees que debería creer? ¿Tú o Jesucristo, el Hijo de Dios? Creo que voy a creer en Jesucristo. Es tan simple como así. Hermanas, hermanos, Dios creyó a nosotros no simplemente para estar cerca de Él, no simplemente para tener una relación con Él. Somos creados para ser amados profundamente por Él, para tener intimidad con Jesucristo. Y la manera más poderosa en lo que experimentamos este amor es en la celebración de la Eucaristía. Nosotros fuimos creados para recibir el amor de Jesús totalmente y profundamente. Y entonces, cuando Jesús viene a nosotros en la Eucaristía, Él merece todo respeto y reverencia. Déjenme compartir con ustedes una historia. Es una historia que otro sacerdote comparte acerca de lo que pasó cuando él era un estudiante en una universidad. Él era un miembro de un ministerio católico en el campus. Y cuando celebraban la misa, el sacerdote usaba una barra de pan para ser consagrada y transformada en el cuerpo de Jesucristo. También el sacerdote invitaría a los estudiantes a reunirse alrededor del altar para la celebración de la misa. Y durante el tiempo de la comunión, el sacerdote se rompería y compartiría la barra de pan ahora consagrada en el cuerpo de Cristo con aquellos que se acercaron para recibir la comunión. Pero lo desafortunado que sucedió fue que después de la misa había unas migajas del cuerpo de Cristo alrededor del altar. Así que cuando todos se fueron después de la bendición final, siempre hubo un estudiante que se quedó. Él literalmente se arrodillaba y comenzaba a comer las migajas de la Eucaristía en el suelo. Los demás no entendían por qué hizo eso. De hecho, algunos pensaron que era un poco extraño.
hasta el día en que una persona le pidió que explicara el razonamiento de lo que hizo. Entonces, este hombre joven le contestó esta historia a los otros estudiantes. Él dijo a ellos que cuando tenía 15 años, escuchó esta historia acerca de la época en que el Partido Comunista llegó al poder en China. Y lo primero que querían hacer era suprimir la religión, especialmente el cristianismo. Así que cuando un grupo de soldados entró en un pueblito, ellos tomaron al sacerdote católico y lo encerraron en la casa al lado de la iglesia. Y luego entraron en la iglesia y lo profanaron. Tiraron los bancos, quebraron las estatuas de la Virgen María y los otros santos. Rompieron la Biblia y destruyeron el santuario. Y todo este tiempo el sacerdote podía ver la destrucción de la iglesia a través de una ventana abierta. Luego los soldados tomaron el tabernáculo donde se guardaba el cuerpo de Cristo y lo tiraron por una ventana al suelo afuera, donde se estrelló y se abrió. Por consecuencia, las hostias consagradas se dispersaron en el suelo. Y todo lo que el sacerdote podía hacer era rezar, era vigilar, porque él estaba detenido en la casa. Jesucristo en las hostias consagradas estaba allí delante de él, dispersado en el suelo. Y él no podía hacer nada. El sacerdote simplemente rezó sabiendo que este era el cuerpo de Jesús que se le había entregado por amor. Pues llegó, cuando llegó la noche, el sacerdote estaba mirando afuera por la ventana. Y él notó la sombra de una persona acercándose, tratando de esconderse. Y en un momento, el sacerdote reconoció que era una jovencita de 12 años de su parroquia. Ella también vio lo que los soldados habían hecho al tabernáculo y cómo la Eucaristía había sido dispersado en el suelo. Así que ella esperó hasta que cayó la noche para poder acercarse a donde la Eucaristía estaba en el suelo. De su niñez se le había enseñado a no tocar la Eucaristía con sus manos. Y entonces, así que se arrodilló, inclinó su rostro hacia el suelo y tomó el cuerpo de Cristo del suelo con la lengua. Luego se puso de pie e hizo la señal de la cruz. También se le enseñó que podría recibir el cuerpo de Cristo una vez al día. Así que corrió y escapó. Pero noche tras noche, la jovencita volvió a recibir la Eucaristía en el suelo, tomándola con la lengua. Después de comulgar, ella haría la señal de la cruz y huiría en la oscuridad. Ella hizo esto durante varias noches, hasta que solo quedaba una hostia consagrada en el suelo. El sacerdote, mirando todo esto cada noche, sabía que la jovencita estaba poniendo su vida en peligro. Así que estaba agradecido de que después de esta noche no tendría que volver y arriesgar su vida. Pues en aquella noche, cuando el sacerdote la vio venir, él rezó por esta jovencita. Y otra vez se arrodilló para recibir a Jesús en el suelo con la lengua. Cuando se levantó, hizo la señal de la cruz y comenzó a huirse. Pero se tropezó y se cayó haciendo un ruido. Y dos soldados escucharon lo que pasó y llegaron corriendo a donde estaba. Vieron lo que estaba haciendo
y ellos se enojaron con la jovencita. Así que los soldados maltrataron a esta jovencita de 12 años cruelmente. Y después la mataron con sus armas. El hombre joven que le contó la historia a los otros estudiantes los dijo: ¿por qué hago eso? Por la jovencita de la historia. Porque ella sabía y yo sé que una migaja del cuerpo de Jesús es suficiente para salvar al mundo. Entonces, ¿por qué como las migajas de Jesús del suelo? Porque no puedo hacer otra cosa. Porque Jesús entregó todo por mí. Y yo tengo que hacer lo mismo como Él, como la jovencita lo hizo. No tengo otra opción. Hermanas, hermanos, en unos momentos Jesús va a aparecer aquí, en este altar, no como un símbolo, sino en su verdadera presencia. ¿Cómo lo sé esto? Jesús dijo a esto claramente, directamente y específicamente en los evangelios. Y Él no es un mentiroso. Hermanas, hermanos, pongan su fe en las palabras de Jesucristo y muéstrale a Jesús una reverencia profunda. Dejen que Jesús les ama profundamente. Permiten que Jesús no solo esté cerca de ustedes, sino que le permite que esta relación de intimidad que tanto quiere con ustedes, conmigo y con todos aquí reunidos hoy, mientras que nos da su verdadero cuerpo y verdadera sangre en este altar. Hermanas, hermanos, cuando Él viene, Jesucristo merece su reverencia más profunda y también todo su respeto. Amén. Ahora, como los creyentes de hoy, rezamos, renovamos nuestra creencia, que en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, que en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, sin canón de María la Virgen, se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibo una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, poniendo nuestra confianza en las palabras de Jesucristo, vamos a presentar nuestras peticiones. Para que los creyentes de todo el mundo busquen la Eucaristía con más fe, reverencia y fervor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los líderes de las naciones hagan a un lado sus diferencias y trabajen juntos por la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que viven aislados y desesperados,
encuentre consuelo en la Santa Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los padres, especialmente los que han tenido que enterrar a un hijo, reciban fuerza y alimento en la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los seguidores de Jesucristo, con la recepción frecuente de la comunión, lleguen a ser como Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a rogarle a Dios nuestro Señor por todos los matrimonios del mundo, para que encuentren paz, una paz verdadera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el aniversario de María y Jesús Cano, que Dios los llene de gracia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora en silencio vamos a presentar todas las intenciones que nosotros llevamos en nuestros corazones con fe y confianza en la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora vamos a pedir la intercesión poderosa de nuestra Madre Celestial rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, que este sacrificio nuestro y el sacrificio de nuestras vidas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Señor, concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, simbolizados en las ofrendas sacramentales que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de todo paz. Porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos presidiera en el camino de retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la misma gloriosa de tu reino. Y unidos a los ángeles y los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, el Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo. Lo partió y los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad juntos con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, con San Juan Diego y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro hijo Miguel, a los demás obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas, y a todo el pueblo redimido por ti. Y Dios Padre, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo y a nuestros hermanos difuntos. Hoy rezamos específicamente por Agustín y Lovia Morales, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos en amor de Cristo, rezamos en las palabras que Jesús nos enseñó. No.
Señor, líbranos de todos los males y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda privación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesús el Cristo. Tuyo es el reino, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta sus pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz de la unidad. Tú que vives, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de nuestro Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dale la mano a tu hermano, dale la mano. Dale la mano a tu hermano, dale la mano. Dale un alguien sonrisa, dale un alguien bendita. Dale la mano a tu hermano, dale la mano. Que la paz en tu vida llegue ya. Que la paz en tu vida llegue ya. Dale una gran sonrisa, dale una bienvenida. Dale la mano a tu hermano, dale la mano. Hermanas y hermanos, este es Jesús, presente entre nosotros, en su cuerpo y en su sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo.
Por favor, si ustedes pueden seguir la guía del equipo en el estacionamiento y por una razón, si no puede bajar de su carro para recibir el cuerpo de Cristo, nada más ponga sus luces de emergencia para si nosotros podemos saber que nosotros necesitamos ir a su carro. Para todas aquellas personas que no pudieron asistir a misa y se quedaron en sus casas por las razones que ellos tengan, pueden inclinar su cabeza para recibir una comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo en este momento recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo, como si ya estuvieras ahí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Amor, el pan es tu carne, el vino.
sangre es el misterio de amor. Hemos oído tu voz, nos acercamos a ti, ante tu mesa, Señor. Concédenos, Señor, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives, reinas por los siglos de los siglos. Amén. Creo que tenemos un anuncio. Muy importante. En un viaje misionero relámpago esta semana pasada a la ciudad de Ojinaga, Chihuahua, el señor presidente municipal, acompañado de su esposa, nos citó a la presidencia con un propósito que nosotros no sabíamos. Y era para hacerle llegar a usted, padre, un reconocimiento a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, como a todos sus feligreses, por su gran apoyo desinteresado a las familias ojinaguenses. Si estás profundamente agradecido con la vida y con Dios, puedes expresar este sentimiento con esta plegaria en la que dirás con júbilo: gracias, Dios mío, y gracias, Nuestra Señora de Guadalupe, y gracias, Padre, que este reconocimiento lo recibí del mi propio presidente y se lo manda a usted. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias. Y por supuesto que su servidor y hermano también recibió el propio. Que Dios los bendiga, porque esto no puede ser posible sin ustedes. Yo acepto este reconocimiento en señal que nosotros vamos a continuar sirviendo a todos los demás, como la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, porque es nuestra llamada, no nada más aquí entre nosotros como parroquia, pero allá afuera,
Y también en México, nosotros vamos a seguir sirviendo a los demás. Y muchísimas gracias. Sí, gracias. Otra vez, gracias. Gracias a Dios que estoy otra vez aquí con ustedes celebrando la misa. Es un gran honor, es una bendición para mí estar aquí con ustedes. Yo pido sus oraciones para todos que están sufriendo en una manera u otra con sus ojos. Yo sé que Sara también a veces sufre. Pero especialmente yo quiero que ustedes rezan por un jovencito que se llama Lucas. Lucas. Él tiene una cita con el doctor mañana. El último domingo él se dañó su ojo también. Y nosotros formamos un club que se llama Patches o Cubiertos. Y él necesita nuestras oraciones. Entonces vamos a rezar por todos que están sufriendo en una manera u otra con los ojos. También queremos bendecir las personas celebrando sus cumpleaños o su aniversario. Si están celebrando esos días especiales, si pueden poner sus luces de emergencia para así nosotros podemos saber, Cindy está celebrando su cumpleaños, es la verdad. Puede levantar su mano. Okay. ¿Alguien más celebrando esos días especiales? Allá, ok. Sí, ok. Entonces tenemos unas personas entre nosotros. Vamos a extender las manos sobre esas personas dando una bendición especial. Nosotros pedimos muchas bendiciones de nuestro Dios para ustedes. Que sigan brillando con todos sus dones y talentos para la gloria de nuestro Dios y el beneficio de todos. Que nuestro Dios los guarde siempre en su amor y los acompañe. Y que Dios les dé las fuerzas para manifestar a todos la belleza de la vida cristiana. Y nosotros bendecimos a ustedes con el poder de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a esas personas. Sí. También queremos rezar por más vocaciones a la vida religiosa y la vocación sacerdotal, especialmente para los jóvenes. Vamos a rezar nuestra oración. Señor Jesús, así como llamaste un día a los primeros discípulos para hacerles pescadores de hombres, continúa también ahora haciendo resonar tu invitación. Ven y sígueme. Da a los jóvenes y las jóvenes la gracia de responder prontamente a tu voz. Sostén en sus fatigas apostólicas a nuestros obispos, sacerdotes y personas consagradas. Da la perseverancia a nuestros seminaristas y a todos los que están realizando una ideal de vida totalmente consagrada a tu servicio. María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, ayúdanos a decir sí al Señor, que nos llama a colaborar en el diseño divino de la salvación. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos ir en paz a glorificar a Dios con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. Otra vez, si ustedes pueden seguir la dirección, la guía del equipo del estacionamiento. Y si quieren dar a su ofrenda dominical, pueden hacerlo en las salidas. Que todos pasen buen día. La cruz enfrente.
San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sea nuestro amparo contra la adversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder a Satanás y a los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.